La voz humana es lo que más activa el cerebro. Es algo maravilloso. ¿Cómo que es lo que más activa? Sí, si tú escuchas una música, dices, ah, me estoy comunicando con el cerebro, es el derecho. Pero si tú le hablas al cerebro, es izquierdo y derecho. Si tú le dices, qué hermosa te ves, estoy activando los dos hemisferios cerebrales. Y cuando dices el nombre, luz, hola, ¿cómo estás? Tu cerebro activa más neuronas. No es lo mismo que digan, ¿todo bien, eh? No. No. Cuando dicen tu nombre, cuando te hablan a ti, esa comunicación activa redes neuronales de motivación, de actitud, de interpretación, de proyección. La manera como hablamos se llama prosodia. No es lo mismo que te diga, qué bueno que estás aquí, Luz. Ah, qué bueno que estás aquí, Luz. La prosodia modifica esta integración, cambia la neuroquímica y es un hecho que te modifica la manera de hacer las cosas. Te acabo de decir exactamente lo mismo, cómo lo psicológico influye. Yo tenía una madre que me decía, no me hables golpeado. Y yo de 8 años, yo decía, ¿qué es eso? ¿No? Y luego yo preguntaba, es ya de adulto, dije, ah, ya sé a qué le dice. Pero obvio, ¿no? Cuando ese, pues, lo que quería es, cámbiame tu prosodia, ¿no? Es lo que decía. Sí. Hoy te puedo decir abiertamente, cuando uno es amable, y por más difícil que esté el problema, la prosodia la guardas. No, bueno, es un maravilloso poder que al cerebro le encanta recibir.